Karen, ¿cómo estás el día de hoy? Muy, 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 muy bien. En serio, muy, muy, muy emocionada. Vamos a Tengo ver. Tengo problemas con el micro. <laughs> Creo que ya. A ver. Bueno. ¿Cómo nos escuchan? Nos escuchan bien, nos ven bien. Estábamos teniendo problemas técnicos. Sí, como siempre. siempre. <laughs> Estamos nuevamente en otro ciclo de conferencias aquí en la página. Y esta vez, en conmemoración para celebrar el Día del Químico y la Química, que, justamente... que es mañana. Pero sí, pues de estamos hecho... como... Que no, pues, este evento lo, lo decidimos llamar la Semana de la Química, que para los que ya estén aquí desde hace un añito, también lo hicimos a, hace un año, no nada más que no por estas temporadas, sino fue más antes. Sí, no <laughs> fue muchísimo antes. <laughs> Aunque se llame la Semana de la Química, pues van a ser nada más tres días. Pero tres días llenos de ponencias, charlas, conferencias muy, muy interesantes, la verdad. La verdad es que yo estoy súper, súper contenta y emocionada de que sí logremos hacer esta clase de eventos y sobre todo de esta parte, ¿no? Creo que las que... Todas me encantan, absolutamente todas, 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 todas. La semana del... Bueno, la semana del miselio, todas, 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 todas. Pero creo que sí, definitivamente se nota que disfruto muchísimo más una y es esta. sí. sí. Acá es QFB la carencita para que los a los que no sabían, ¿no? llamero. ¿no? Eh, Karen es la que hizo toda la logística, el logo lo creó ella, y pues aquí estamos. Se hizo posible. Bueno. Sí, y el día de nosotros... hoy. Arrancamos. Iniciamos eh, con un gran ponente. ¿Te parece? Si lo subimos. Justamente, ya está aquí con nosotros. Ya, listo. Hola. Hugo Hernández. Hola, ¿qué eh, tal? Perdón, perdón. Hola, hola. No, 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 adelante, adelante. No, pues buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar acá con ustedes y esperemos que la plática que tenemos preparada para hoy sea de interés para todos y sea atractiva. Al contrario, en serio, muchísimas gracias a, a usted por aceptar la invitación, de tener esta experiencia y compartirnos un poco de todo lo que trabaja, que ya nos han contado un poquillo por ahí de qué es lo que, a lo que se dedican ahí en la UAP, pero ¿por qué no? ¿Qué mejor que escucharlo de su propia voz? Cuéntenos, ¿a qué se dedica? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué trabajan? Ok, bueno pues, eh, buenas noches a todos. Eh, soy Hugo Hernández Fragoso, actualmente soy profesor eh, hora clase del de Departamento de Análisis Clínicos de la Facultad de Ciencias Químicas de la UAP. Eh, en este sentido, eh, tengo algún tiempo haciendo un poco de, de investigación. En este sentido, nuestro grupo pues se encarga de estudiar cuál es el efecto de las alteraciones metabólicas en diferentes órganos de nuestro cuerpo. En este sentido, eh, yo me he especializado o me gusta, me he eh, ido más hacia la parte de cómo es que el consumo de dietas altas en carbohidratos, altas en lípidos, generan alteraciones metabólicas, como es el síndrome metabólico, diabetes, y cómo a su vez estas desregulaciones metabólicas afectan la parte endocrina de nuestro cuerpo. Eh, yo me especializo un poco más en lo que es la reproducción masculina, en donde vemos justamente qué es lo que pasa en esas personas que tienen OBP, eh, sobrepeso, obesidad, cómo es que impactan en la calidad de sus espermas y cómo es que nosotros en el laboratorio clínico eh, podemos generar algunas estrategias para ayudar a los médicos a poder identificar pues, todas estas condiciones. No hay de ahí el título eh, de la charla del día de hoy que eh, dije, ching, ¿de qué hablo? no Cuando me hicieron la invitación, dije, bueno, pues vamos a hacer un tema un poco interesante para la población y por eso elegí el tema de espermaturia. Mañana feliz o algo más y ahorita verán. ¿Por qué fue que decidí poner ese título? <laughs> en serio, estoy Vaya demasiado, la... demasiado ansiosa, ansiosa. Ni siquiera puedo hablar bien <laughs> de lo ansiosa <laughs> que estoy. <laughs> perfecto, pues, ¿qué te parece si comenzamos? Ok, me gusta. Comience, parece. hecho, perfecto. Vamos a subir la presentación por acá y cámaras y micrófonos. Todos vale. suyos. Ok, muchas gracias. Bueno, pues vamos a iniciar. Bueno, nosotros como QFBs, como químicos farmacobiólogos, eh, nos podemos desenvolver en lo que es el laboratorio clínico. Dentro de los diferentes estudios que se realizan en el laboratorio, pues existe lo que es el análisis de la orina. Y es algo interesante, ¿no? Quizás para mucha gente dirá, pues, ay, qué feo, qué asco oler o manipular pipí o popó. Eh, sin embargo, bueno, uno de los objetivos de esta charla es que ustedes puedan entender y tengan una idea de lo importante que es algo como eso, ¿no? Un desecho que originalmente es de nuestro cuerpo, es algo que tenemos que eliminar, pero en la parte clínica es de, sumamente, de suma importancia. En ese sentido, eh, nosotros como clínicos utilizamos a la orina, ¿para qué? Para analizar y poder evaluar la integridad y el funcionamiento de los riñones. Así como poner en manifiesto algunas alteraciones urinarias, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, eh, eh, problemas en infecciones en vías urinarias, que sería algo que por lo menos eh, alguna vez hemos escuchado que algún familiar, o inclusive en experiencia propia, hemos padecido algunas de estas situaciones. Entonces, eh, analizar la orina me va a permitir tener como indicador el estado general del paciente. Entonces, a través de la recolección de esta excreción, pues nosotros vamos a poder entender cómo es que están funcionando nuestros riñones y si en determinado momento hay alguna alteración, pues entonces nosotros podremos analizarla a través del estudio de la orina. En ese sentido, en el laboratorio clínico, eh, nosotros eh, analizamos la orina desde tres perspectivas. Hacemos un análisis macroscópico en donde observamos el color de la orina o su olor, las características, si sí que es turbia, si sí es muy transparente, porque todos esos parámetros nos indican cierta característica de la condición renal. También realizamos un examen químico. En ese examen químico, pues consta de hacer eh, análisis, la cuantificar de diferentes elementos, como es glucosa, proteínas, algunas otras más moléculas que me van a dar pauta a identificar el estatus renal del paciente. Y eh, la última parte de este examen de análisis de orina es el examen de partículas o elementos formes que se conoce como en el, el análisis microscópico. Entonces, durante este análisis de orina que se conoce como ego, el examen general de orina, es así como se, se abrevia en la parte de salud, es como lo conocemos, el ego, es cuando cotidianamente tú vas al médico y te solicita eh, ego, ¿no? Un examen general de orina en donde te dicen tienes que recolectar tu primera orina de la mañana. Pues bueno, esto es lo que hace referencia. Entonces, les decía, eh, esta parte del análisis de la orina, pues consta de evaluar su color. ¿No? el color nos dice diferentes características que por ahora eh, no voy a entrar en detalle ¿no? entonces solamente para comentarlo y después entonces eh, tenemos que hacer una serie de características no les decía algunos elementos químicos que serían eh, estos elementos y también necesitamos ver algunas otras cosas al microscopio no cosas elementos que no podemos ver a simple vista eh, entonces el día de hoy pues nos vamos a eh, eh, centrar en lo que son los espermas. Entonces eh, la orina es muy interesante, ¿no? Eh, si tenemos un microscopio, pues podemos hacer maravillas. Eh, por ejemplo, en esta diapositiva eh, lo que muestro son células que se encuentran parte dentro del de tracto genitourinario. Y entonces encontrar este tipo de células o en esta alta cantidad, pues me estaría indicando que el paciente está teniendo alguna lesión en el tracto genitourinario, ya sea por alguna por bacterias. Eh, por eh, no sé cambios en la composición química de la orina que se pueden dar por el simple hecho de que el paciente casi no tome agua por ejemplo eso hace que los solutos que se tienen que excretar eliminar del cuerpo pues se empiecen a concentrar y entonces eh, hace que la orina sea muy fuerte, ¿no? Nosotros lo podemos percibir sin ser químicos. Cuando tú no consumes agua, pues cuando vas al baño, orinas, la orina tiene un color muy fuerte, inclusive es muy oloroso, hasta pica, ¿no? A veces dice, es ah, está muy intensa. O si tienes familiares con un daño renal, en donde su calidad de funcionamiento renal disminuye, pues entonces ahora la orina se empieza a concentrar y es una orina muy olorosa. Entonces eso hace que cuando nosotros orinemos, pues la orina tiene que eh, liberarse de la vejiga hacia afuera y entonces en todas esas células que forman parte de todo ese conducto, pues empiezan a ser alteradas. Y entonces nosotros en el laboratorio clínico, al centrifugar la muestra de orina que nos llega al laboratorio, pues podemos observar eh, cosas como estas o algo como esto. Por ejemplo, aquí nosotros adaptamos un microscopio de campo claro hacia luz polarizada, en donde vemos eh, la característica, la propiedad que tienen algunos elementos de desviar a la luz y podemos observar características como estas, o esto por ejemplo. Esto eh, son bacterias, todas estas cosas que vemos acá son eh, comunidades bacterianas de un paciente justamente con una infección en vías urinarias. Y entonces, a través del análisis de la urina, nosotros, con simple hecho de poder observar esa muestra, ¿no? que la llevamos al drenaje y ahí se va, pues entonces, como personal clínico, como químico clínico, podemos identificar este tipo de cosas. Entonces, si tú alguna vez te has hecho un ego o un pacientito, un familiar, y dices que tiene una infección en vías urinarias es porque eh, a la hora de analizar la orina encontramos algo como esto, encontramos estas células, ¿no? Que formarían parte del tracto genitourinario que están siendo alteradas, están siendo atacadas por quiénes, pues justamente estas bacterias lo que genera pues el cuadro clínico característico de una vía urinaria, ¿no? Por ejemplo, es que me arde a la hora de urinar, es que tengo la sensación de que tengo ganas, pero voy al baño y pues nada más no sale nada, pues bueno, es justamente por estos procesos infecciosos. También podemos encontrar células como esta, estos serían leucocitos son eh, las células encargadas de nuestro cuerpo, pues de defendernos contra microorganismos, como el caso de las bacterias. Entonces, encontrar este tipo de elementos te está indicando que tú, tu organismo, está... Defendiendo, se está respondiendo ante qué, pues ante esos estímulos de esas bacterias, por ejemplo. Entonces, si ustedes pueden ver estas imágenes, son impresionantes. Eh, por lo menos a mí me asombra, ¿no? Eh, nunca pensé que pudiera yo encontrar todo este mundo de cosas eh, en la orina, ¿no? Pues la orina, pues es la pipí y es así como que algo que no sirve. Pero cuando ya te entras eh, en esta parte, eh, wow, te das eh, mucha, te da muchas sorpresas. Eh, por ejemplo, esto otro. Esto es un cristal. Eh, no sé si han escuchado eh, la parte de que es que eh, mi paciente tiene cálculos renales o es que tiene cristales. Y entonces eh, eso hace referencia. Nosotros en el laboratorio clínico podemos observar estas cosas. Imagina, aquí se ve un poco puntiagudo. Esta cosa pues es una, tiene un efecto tridimensional. Tiene eh, cierta rigidez. Es un cristal, es como si fuera un cubo de sal, de, de azúcar, por ejemplo. Ahora es altamente estable. Imagínate esto que va rodeándose, va girando a la hora de que tú vas a orinar. Por eso los pacientes que tienen o que sufren de cálculos renales o de litiasis. Dicen que es un dolor insoportable y pues claro que es insoportable, porque imagínate conforme la fuerza de la orina va empujando, va arrastrando a estas cosas, pues lo que están haciendo es literalmente desgarrando a todas las células de todo tu tracto urinario y por eso cuando vas al baño pues es la muerte. ¿no? Ve algo como esto, esto es luz polarizada, ese es otro tipo de cristales y eso los genera en nuestro cuerpo cuando empieza a haber descompensaciones a nivel renal. Entonces, nuevamente, la orina es algo maravilloso. Eh, para muchos dirán que es algo que no sirve, pero para un químico clínico esto es maravilloso, maravilloso a la vista. Vean estas estructuras tan magníficas que puede hacer nuestro riñón, nuestro cuerpo. Es algo impresionante la maravilla de nuestro organismo. Una estructura tan bien elaborada como la que podemos ver en pantalla. O vean algo: es esto. Siguen siendo cristales, son de diferentes tipos, en donde quien es el responsable de condicionar a que se formen, pues es nuestro riñón. Cuando entonces empezamos a tener problemas renales, empiezan a generarse estos desequilibrios que favorecen la formación de estos elementos. No, les decían, vean, se empiezan a pegar, se empiezan a agregar y entonces se empiezan a agregar a crecer más y más hasta dar pauta a la formación de cristales. Vean esto, pareciera como un conjunto de agujas. Imagínate lo doloroso que es que estas cosas pues vayan rodando a través de la uretra o en tu vejiga. Decía, ¿no? Es lo que hace que el paciente diga es que es la muerte, se siente un dolor, un ardor, arde muchísimo a la hora de orinar, y claro, es justamente por estos elementos. Entonces, a la vista, esto es muy hermoso, es muy bonito, pero para el paciente, pues todo lo contrario, porque eso significa que hay alteraciones renales en su funcionamiento renal, y que, evidentemente, pues cada vez que el paciente va a hacer pipí, pues eso genera un dolor. Y también algo que ya entrando en materia, que nosotros podemos llegar a observar, es algo como esto. Yo creo que ya en algunas veces, por lo menos en libros, hemos visto esto. Y estos son espermatozoides. Y entonces, eh, he ahí parte del título en donde decía mañana feliz o algo más. Eh, cuando nosotros vamos al laboratorio, eh, si alguna vez les han solicitado un ego, te dicen que dentro de los requisitos para llevar la orina es que debes de tener una abstinencia sexual dependiendo de los laboratorios, te dicen que por lo menos un día antes, dos días antes o eh, ese mismo día nada de abstinencia sexual. El motivo eh, por el cual te piden eso, pues ahorita se los explico, ¿no? Entonces, eh, esto en condiciones normales, pues no debería de, de existir, ¿no? Entonces, la mayoría de los químicos clínicos, cuando hacemos el análisis del sedimento urinario y empezamos a observar algo como esto, o vean, algo como esto más, ¿No? Siguen siendo espermas, pero en una mayor cantidad y están en la orina. Y tú dirías, caray, pues, ¿qué hacen los espermatozoides en la orina? Los espermas, pues, son componentes del semen que se libera a través del acto sexual. Y entonces dirías, ¿por qué está acá? ¿No? Entonces, cuando nosotros en el laboratorio es, decidimos, esto es espermaturia. Y la espermaturia es algo muy sencillo, que es la presencia de espermatozoides en la orina. En condiciones normales, en condiciones fisiológicas, no tendría por qué haber espermatozoides en la orina. Los espermas tienen que estar en el semen. Y entonces lo que pensamos es, pues, ¿cómo llegaron esas células, esos espermatozoides a la orina? No sería la primera pregunta. ¿Por qué están ahí? Y entonces les decía, nosotros clásicos así de, mmm, pillín el paciente. Tuvo una mañana movida, una mañana interesante o una noche anterior previa interesante. ¿Y, y eso por qué pasa? Bueno... Pues el tracto urinario, en donde pues está compuesto por los riñones, que son los órganos responsables de generar la orina, pues se genera la orina, posteriormente viaja a través de los ureteres y es almacenada en la vejiga. Posteriormente, eh, la vejiga se interconecta con la uretra, con el pene en este caso del varón, en donde pues a través de la uretra es como nosotros eliminamos a la orina. Pero también el pene, este sistema, sirve para poder expulsar el semen cuando se lleva a cabo el acto sexual. Dentro de los componentes del aparato reproductor, pues tenemos a los testículos que se encontrarían por acá abajo, que son los órganos responsables de generar a los espermatozoides. Tendríamos al epidídimo, que es el órgano responsable de madurar a los espermatozoides. Cuando entonces el varón está excitado, pues entonces se genera la liberación de esos espermatozoides maduros del epidídimo para que vayan hacia la próstata. En la próstata, junto con otras glándulas como son la vesícula seminal y las células las glándulas de Cooper, van a generar el componente líquido del semen, que serían muchas secreciones prostáticas y vesiculares. En conjunto, las secreciones de la próstata, de la vesícula seminal, de las glándulas de Cooper con los espermatozoides generan lo que se conoce como el semen. Entonces, cuando el varón está excitado, pues entonces aquí abajito de la uretra de la vejiga, perdón, tenemos un esfínter, un conducto que se cierra. ¿Para qué? Para que entonces este semen generado durante la excitación del varón pues sea expulsado del organismo a través del pene erecto, a través de la uretra. Y entonces se cierra, se cierra aquí hay un conducto que se cierra para impedir que los espermatozoides vayan hacia la vejiga y sean expulsados, sea eyaculados. Y entonces serían condiciones normales. Por eso al paciente se le solicita o se le pide que como característica para llevar a cabo una muestra de ego adecuada, de orina, pues tiene que evitar las eh, relaciones sexuales. porque qué? Porque habrá espermatozoides que se queden retenidos aquí en la uretra. Se van a quedar ahí eh, pegados. Y entonces al otro día o después del acto sexual, en la mañana, vas a recolectar tu muestra de orina. Y entonces la orina pues va a desplazar a esos espermatozoides, lo que haría entonces que nosotros cuando recolectamos la orina, la analizamos, pues vamos a encontrar esos espermatozoides. Y entonces pues eso algo patológico pues no es, ¿no? Pues qué bueno que el paciente tuvo eh, una mañana, una noche previa interesante y no hay ningún problema. Pero no nada más la presencia de espermatozoides, la espermaturia, no solamente se debe a condiciones como estas. Sale, entonces la liberación de estos espermatozoides pues, se da justamente cuando hay una excitación. Se lleva a cabo entonces el desplazamiento y la eyaculación, la liberación de estos espermatozoides que se empiezan a juntar con las secreciones prostáticas para dar pauta al, al semen. Y entonces, pues, es eyaculado. Eso sería en condiciones fisiológicas. Eh, algo importante es que todo este proceso de erección y de eyaculación eh, pareciera algo muy sencillo, pero fisiológicamente es sumamente complejo. Eh, participa el cerebro, el sistema nervioso central, en donde a través de la liberación de diferentes neurotransmisores, pues va a tener un efecto importante en las estructuras del pene, en donde va a permitir justamente una vasodilatación, es decir, favorecer el flujo de sangre hacia el pene, hacia los cuerpos cavernosos, que es la estructura del pene, para que se erecte. Y entonces de esta manera se permite justamente pues favorecer que se, debe, se lleve a cabo el acto sexual del coito. Pero también el sistema nervioso es responsable de liberar neurotransmisores que van a tener un impacto importante en lo que son las glándulas, la próstata la vesícula seminal, las glándulas de Copper. La función de estos neurotransmisores es actuar como vasoconstrictores, es decir, van a generar una presión, van a generar esa presión que va a favorecer la liberación de sus componentes, de sus secreciones. ¿Para qué? Para que se dé pauta la formación del semen. Cuando el varón está en estado eh, fisiológico no excitado, pues en el epidídimo están los espermatozoides y el, el líquido seminal, pues se encuentran en las diferentes glándulas. Solamente cuando el varón está excitado y cuando hay una descarga de neurotransmisores, cuando se llega al orgasmo, es cuando entonces se juntan estos elementos e inmediatamente son expulsados del organismo, ¿sale? Eso es importante que, que lo mencione, que lo tengan presente, porque más adelante lo vamos a ocupar. Entonces, el mecanismo de eyaculación, les decía, es un proceso complejo, requiere pues de la emisión, la liberación, ¿de quiénes? Pues de las secreciones, de la vesícula seminal, de la próstata, de las glándulas de copper, así como los espermatozoides por parte del epidídimo. Después, pues necesitamos mezclarlos. Y quien se va a encargar de darle cuerpo, la consistencia al semen, pues justamente van a ser esos neurotransmisores al vaciar, al generar, al comprimir a las, a, las, a las glándulas para darle forma al semen. Y después, pues hay que eliminarlo, hay que transportarlo desde los conductos hacia la uretra para que posteriormente sea expulsado a través de la eyaculación, que sería el orgasmo. El orgasmo, pues, sería justamente la emisión del semen o la eyaculación. Y entonces te tiene que dar todo ese proceso en donde está involucrados procesos fisiológicos, procesos neuroendocrinos para favorecer ese proceso. Y entonces, pues si fue eso en condiciones normales, les decía una mañana movida, pues entonces si el paciente no respeta esta condición, pues nosotros al tenimiento urinario vamos a observar la espermaturia, que es la espermaturia pues presencia de espermatozoides en la orina decía en condiciones fisiológicas pues los espermas tienen que estar en el semen no en la orina pero y si no tuvo una mañana feliz se podrá hacer podrá generarse algún fenómeno que permita que haya espermas en donde no y pues desafortunadamente sí y no es algo bueno esto significa que el parón tiene ciertas alteraciones que es lo que vamos a ver ahorita entonces eh, si el paciente eh, cumple con ese periodo de abstinencia en donde no tiene relaciones sexuales previas a la toma de muestra y nosotros encontramos en el laboratorio clínico presencia de espermatozoides, entonces significa que hay algo que está afectando ese proceso que les acabo de comentar, que está favoreciendo la liberación de los espermas. ¿Y qué condiciones me pueden conllevar a eso? Pues bueno, fármacos. Si el varón consume antidepresivos, eso va a generar una alteración en el sistema nervioso central, que les decía que es sumamente importante porque libera neurotransmisores que regula el transporte y la eliminación de los espermatozoides. Entonces, si el paciente presenta cuadros de, a, a, de depresión o está consumiendo fármacos antidepresivos, va a generar un efecto una alteración en su sistema nervioso central que va a comprometer la liberación de espermatozoides cuando el paciente no está excitado. Y entonces ahí ya empieza a ver alteraciones, ahí hay problemas. Ahora, otro fenómeno es la eyaculación retardada. ¿No? El paciente pues está en el acto sexual, están las cosas muy interesantes y no llega a término, no llega a un orgasmo. Y entonces ahí también hay problemas porque entonces empieza el proceso, e inicia la excitación, empieza la excitación a nivel cerebral, empieza la estimulación de neurotransmisores y el cerebro dice a todos, prepárense porque ya vamos a empezar. Pero se queda ahí, se queda a medias. Y entonces al final el varón no puede llegar al orgasmo y eso también está comprometido por una alteración en la función del sistema nervioso. También se puede generar o la presencia de espermatozoides puede estar asociada con un cuadro clínico que se conoce como hipispadia, que ahorita vamos a ver, es una malformación congénita en el tracto génito urinario. O puede ser por espermatorrea, por problemas hormonales en el varón. Por ejemplo, la testosterona. La testosterona eh, es la hormona que le da la, el fenotipo, las características físicas al hombre que se le ensanche la espalda, que tenga esa voz, que le salga la barba, el pelo en pecho, etc. Pero la testosterona no solamente se limita a generar el fenotipo del varón, sino que también es la hormona responsable de estimular a nivel testicular la producción de espermatozoides. Y entonces, si el varón empieza a tener alteraciones en los niveles de testosterona, pues... A nivel testicular, lo que va a generar es que empiece a modificarse la tasa de producción de espermatozoides. Y entonces, pues eso generará un descontrol, una descompensación, lo que se refleja entonces en que nosotros podamos encontrar espermatozoides en la orina. O el otro fenómeno clínico es que haya una eyaculación retrógrada, que ahorita más adelante les explico. Entonces, eh, sea por lo que sea, pues ya encontrar espermas en la orina. Cuando el paciente no tuvo una mañana feliz, pues ya no es tan padre, porque como ustedes pueden verlo en la diapositiva y con lo que les expliqué, pues ya no es algo normal, ya no es algo fisiológico, sino que ya es un problema severo que tiene el paciente. Y entonces nosotros en el laboratorio clínico, como químicos, al analizar la muestra de orina, podemos darnos cuenta de esto sin ningún problema y ayudar al médico para que entonces pueda generar el diagnóstico correcto y por lo tanto darle el tratamiento necesario al paciente. Entonces, ¿qué pasa con los antidepresivos? Bueno, pues estos antidepresivos lo que se generan o se administran, pues cuando el paciente tiene alteraciones, eh, problemas neurodegenerativos, que tenga ansiedad, por ejemplo, que el paciente esté deprimido. Que eh, tenga eh, esta parte, ¿no? Es que me da ansiedad, entro en depresión, eh, a veces estoy bien, a veces estoy mal. Eso se asocia con una desregulación en la liberación de neurotransmisores. Y entonces eso hace que las eh, glándulas, la próstata, por ejemplo, la vesícula seminal, que funcionan en base a la liberación, al estímulo de estos neurotransmisores, pues empieza a modificarse, empieza a medio trabajar. Y entonces cómo repercute? Bueno, repercute de muchas maneras. Una de ellas es que entonces no necesita el paciente estar excitado para que se empiecen a comprimir estas glándulas y entonces empieza a liberarse el líquido seminal, por ejemplo. O a nivel del epidídimo también se, estos neurotransmisores lo que hacen es que eh, comprimen al epidídimo para que empiecen a liberarse de manera gradual los espermas. Como la uretra es el conducto común entre la liberación de la orina y del semen, pues entonces los espermas se empiezan a juntar con la orina. Y es por eso que nosotros los observamos en el análisis microscópico. Entonces, eh, pacientes que tienen depresión, que tienen problemas de ánimo, que están consumiendo antidepresivos, pues refieren que cada rato van al baño. Y eso lo podemos ver, ¿no? Si eres estudiante, cuando haces un examen, estás nervioso. Apenas vas a entrar al examen y entonces ay, cada rato te dan ganas de ir al baño. Y es justamente porque estás nervioso o vas a exponer o vas a hacer un evento importante, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo que iba a iniciar la plática estaba súper nervioso. Y entonces cada rato así de ahí tengo sensación de ir a orinar. Entonces, si tienes alteraciones en la liberación de neurotransmisores, hace entonces que tú cada rato quieras ir al baño, por ejemplo. O también que te genere dolor al, ordinar, al orinar. Pero también... Cómo empiezas a tener estos desbalances, entonces ya no te da ganas de tener sexo, ¿no? El típico cuando ya eres adulto es que estoy cansado, mejor mañana, y es justamente por todo el estrés que tienes, por toda esta alteración, puede ser metabólica, endocrina, pues entonces se empieza a perder ese deseo sexual. Y es no porque tengas un amante, no porque estás con alguien más y ya cuando llegas a tu casa, pues ya no tienes ganas, no. Simplemente es por meramente alteraciones en el sistema nervioso. O también puede ser por eyaculación precoz o por disfunción eréctil, ¿no? Entonces, les decía, como es el sistema nervioso el encargado de modular la excitación y la eyaculación, pues si tienes alteraciones o estás consumiendo antidepresivos, que lo que hacen es inhibir, bloquear a ciertos receptores de esos neurotransmisores, pues van a afectar. Al sistema geniturinario y al aparato reproductor, lo que va a alterar esa regulación en la liberación de espermatozoides. El otro fenómeno es la epispadia. Eso es un fenómeno congénito en donde hay un error en la formación de los órganos sexuales. Puede ser en la vejiga o en el pene, son de los más característicos. Entonces, durante el desarrollo embrionario, eh, durante el embarazo, pues hay condiciones, ¿no? Por ejemplo, si la mamá tenía depresión, estaba consumiendo antidepresivos o consumió alcohol excesivamente cuando estaba embarazada, entonces el alcohol tiene un efecto en donde inhibe el desarrollo, la proliferación celular, lo que da pauta a la malformación congénita. Es decir, que el, el bebé, el producto, puede tener alteraciones. Y uno de esos efectos pues, sería justamente esto. Entonces, estas alteraciones genéticas hacen que la dispensibilidad que tengan, por ejemplo, las glándulas, la vejiga o la uretra, pues eh, eh, la sensibilidad o la función empieza a comprometerse, lo que hace entonces a que no haya esa regulación y que los espermatozoides empiecen a liberarse cuando el varón no está excitado, por ejemplo. El otro fenómeno es la eyaculación retrógrada. La eyaculación retrógrada se da cuando los espermas se pierden. ¿no? Supongamos que tienen un sumapita, pero lo ven al revés. El mapita dice que cuando salen de la uretra, cuando se genera el semen en la próstata, la, se lleva a cabo la secreción prostática. ¿no? Atrásito tenemos a las vesículas seminales, que son como orij orijitas de conejo. Entonces están los conductos. Acá tenemos a lo que es el epidídimo. Y por acá hay un conducto que tiene los tes el testículo. Entonces aquí están los espermas. ¿vale? Entonces en el mapita, el esperma dice usted está aquí, en el epidídimo. Y entonces tiene que desplazarse hacia el conducto en donde se va a mezclar con las secreciones seminales aquí el esperma tiene que llegar aquí para qué para que aquí entonces venga el estímulo de los neurotransmisores apriete comprima las vesículas se libere el líquido seminal y aquí se genera el semen en la parte de acá atrás de la próstata tenemos y más arribita tenemos a la vejiga aquí es en donde está la orina y entonces eh, aquí se daría el pene y aquí tenemos a la uretra, ¿no? Aquí tenemos el caminito. Y entonces los espermas tienen la indicación de vea la luz, vea la final del túnel. El final del túnel, pues es justamente al final de la uretra del pene para que sea eliminado, para que se lleve a cabo la expulsación, se lleve a cabo el orgasmo. Pero entonces en la eyaculación retrógrada hace que eh, cuando el varón está excitado en condiciones fisiológicas, por ejemplo, eh, se tiene que cerrar el conducto que conecta con la vejiga, aquí de la uretra, en la parte de atrás. La liberación de neurotransmisores hace que se contraiga la parte de arriba, para que entonces el esperma, cuando llega ¿no? a esa ramificación, dice ahora, ¿para dónde me voy? ¿Me voy para arriba o me voy para abajo? Entonces, tendría que irse para abajo, porque va a dar hacia, la, hacia el pene, para que sean expulsados. Pero para eso tiene que estar bloqueado el camino. Pero entonces, cuando hay una deregulación del sistema nervioso, entonces no se bloquea de manera correcta. Y entonces, el camino que va hacia la vejiga está más o menos abierto, un poquito abierto. Y entonces, el esperma se asoma y dice: ah, Pues por ahí creo que veo una luz. Y entonces, ahora en vez de irse hacia abajo, se va hacia arriba. Va a dar a la vejiga, a donde está almacenada la orina. Y entonces, cuando el varón va a orinar, entonces, sin tener una erección, sin, tener, sin haber tenido un acto sexual, pues va a eliminar los espermatozoides que se perdieron. Eso es la eyaculación retrógrada. Por eso, retro de hacia atrás, se va hacia arriba, en vez de irse hacia abajo para que sea la eyaculación. Y entonces, eso hace que los espermatozoides, pues nosotros podamos identificarlos. ¿no? Entonces, acá está una pequeña animación y tratando de y representar lo que les decía. ¿no? Cuando el varón está excitado, no puede orinar o cuesta trabajo orinar, porque la liberación de los neurotransmisores generados por la excitación hacen una constricción aquí, en esta región, en este conducto de la vejiga, para que entonces los espermas que vienen acá digan para dónde me voy? Ah, hacia la final, hacia donde está la luz, o sea, hacia afuera. Y entonces, en condiciones fisiológicas pasa esto, hace que entonces los espermas pues sean eliminados, sean eh, eyaculados. Pero cuando hay una eyaculación retrógrada no se da esta compactación esta vasoconstricción y entonces los espermas se pierden, unos van a ser eyaculados claro, pero otros van a irse hacia la vejiga. ¿No? Y entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos un estudio que se conoce como seminograma, en donde se recolecta el semen del paciente y una de las características del seminograma es hacer la cuantificación de espermatozoides. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Pues que ahora el número de espermatozoides en el varón empiezan a disminuir pero no es porque no se estén produciendo, sino simplemente que se están yendo a otro lado, y ese otro lado es justamente a la vejiga. Entonces, en este caso, para descartar o confirmar la eyaculación retrógrada, al paciente se le pide el estudio del seminograma, en donde tienen que recolectar su semen por masturbación, y después se le pide que no se vaya del laboratorio, que una vez que haya eyaculado, que pase al sanitario y que recolecte su muestra de orina. Para que entonces nosotros veamos si hay una alta cantidad de espermas en la orina es porque los espermas se están yendo hacia arriba, hacia la vejiga en vez de irse hacia el extremo del pene. Y entonces esto ya no es bueno para el paciente, ¿sale? Porque entonces aquí ya me está indicando que hay una desregulación en el sistema genitourinario y en el sistema reproductor. Y entonces el estado final es esto: tú reanalizas la muestra de tu paciente y encuentras un montón de espermatozoides. Entre mayor sea la alteración, entre mayor sea la desregulación, pues más abierto va a estar el esfínter, ese conducto vejiga con la uretra, y entonces esto es de más eh, mal pronóstico para el paciente. ¿no? Entonces vamos a empezar a observar a alimentos, células del tracto genitourinario, pero también a diferentes espermatozoides que se conoce como espermaturia. Entonces dependiendo de la severidad del daño, pues entonces tendríamos o encontraríamos más y más espermatozoides. Y esto es, desafortunadamente, cada vez es más frecuente en personas diabéticas, en varones diabéticos descompensados, en personas, en varones obesos, por ejemplo. En este sentido, dentro de las complicaciones de la diabetes existe una complicación que se conoce como neuropatía diabética. esa neuropatía diabética es porque el sistema nervioso eh, la liberación de estos neurotransmisores se empieza a afectar no funcionan de manera adecuada y entonces eh, no sé si han escuchado si tienen familiares pacientitos conocidos con diabetes que empiezan a perder la sensibilidad de sus extremidades no sienten ¿No? por eso a veces les pica una abeja, una hormiga, etcétera, y de ahí se les empieza a engagrenar ¿no? el pie. Es que se le infectó y entonces tenemos que amputarla. Es justamente porque empiezan a perder la sensibilidad. Como no sienten, pues no se dan cuenta que algo les pasó. Y entonces empieza a afectar la lesión, avanzar, avanzar, cuando ya es muy eh, tarde y ya no hay más que, pues hay que quitar ese miembro. Eso es una consecuencia de la neuropatía. En el caso acá específicamente, de hacia, enfocándolo hacia esta parte, pues entonces la neuropatía hace que esta regulación, este paso, este pequeño paso de relajar o contraer esta, este sitio, se empieza a perder y entonces hace que los espermas pues vayan acumulándose a la vejiga. Pero también les decía que, eh, voy a regresar un poco, que eh, la liberación de estos neurotransmisores es importante en el pene porque activa a los nervios carbenosos, al sistema cavernoso, que permite el flujo de sangre, es decir, que permite la erección. Muchos de los pacientes diabéticos empiezan a tener esta neuropatía, en donde ahora no solamente van a tener eyaculación retrógrada, sino que ahora también van a empezar a afectar el funcionamiento del pene, y eso hace entonces que haya una disfunción eréctil. Que el paciente eh, esté viendo ¿no? cosas que lo excitan, está tentando cosas que lo excitan, pero nada más no se llega a punto de término la erección del PEN. Y eso es genera meramente por una desregulación, por ejemplo, es una complicación de la diabetes. Cada vez más es frecuente que personas varones diabéticas tengan estos problemas de disfunción eréctil y de eyaculación retrógrada. Y entonces con una simple muestra de orina, nosotros podemos ir identificando esto en el paciente, porque les decía, en la parte del ego podemos hacer el análisis químico y dentro de ese análisis químico nosotros podemos evaluar los niveles de glucosa. Si el paciente tiene altos los niveles de glucosa en orina, también los va a tener altos en sangre y eso significa que tiene diabetes. Y entonces, entre mayor sean los niveles de glucosa aunado, con la presencia de espermas en la orina, pues eso ya no es una mañana feliz. Eso ya es una descompensación metabólica severa que está generando alteraciones en el sistema nervioso del paciente, que está generando esta eyaculación retrógrada o estos problemas de disfunción eréctil. Entonces, por eso les decía, si es mañana feliz, pues qué padre, qué a todo dar. Pero si no, híjole, aguas, porque como ustedes pueden darse cuenta, no es algo tan padre que pase. ¿No? Entonces, eso sería con respecto a la eyaculación retrógrada. Y hay algunas otras condiciones, ¿no? Por ejemplo, que generan este fenómeno. Pueden ser algunas cirugías, ¿no? Por ejemplo, una cirugía prostática, ¿no? genera una inflamación, alteraciones, un traumatismo, ¿no? Eh, hace no mucho, ¿no? Que estaba yo en la universidad como estudiante o en la secundaria preparatoria, eh, yo creo que todavía se sigue dando, acá en la universidad ya no tanto, pero por ejemplo en preparatoria sí, de que los chicos a veces juegan muy bruscos en donde se empiezan a dar de golpes en los testículos. Eso, eso, no, eso no es nada bueno porque eso genera una inflamación, genera un dolor, eso genera inflamación, genera entonces que haya alteraciones en la respuesta de estas glándulas de la regulación de la liberación de los espermatozoides, por ejemplo. Eh, también algunas otras condiciones que generan esta eyaculación retrógrada eh, puede ser lo que les decía, la diabetes, alteraciones en la liberación de neurotransmisores y algunas farmacológicas en donde son principalmente eh, medicamentos tranquilizantes para el paciente o antihipertensivos, por ejemplo. También estos condicionan a la eyaculación retrógrada. La otra condición que generaba la espermaturia era la eyaculación retardada, en donde les decía, hay erección, sí empieza a calentarse el asunto, pero el paciente no llega a término, es decir, no llega a un orgasmo y entonces el lívido disminuye, ya no hay esa erección y entonces pues se acabó el encanto. Y eso también es justamente por alteraciones en el sistema nervioso que pueden ser originadas por una descompensación metabólica, principalmente por tener alta la glucosa, los triglicéridos o por tener problemas hormonales. En donde los niveles de testosterona empiezan a disminuir y les decía la testosterona participa en la regulación en el funcionamiento adecuado de los testículos, del epidídimo y de las glándulas. Y entonces esa eyaculación retardada puede estar indicándome eso y entonces empieza a haber liberación de espermas, pero los espermas se quedan a la mitad de la uretra y entonces después el paciente tiene ganas de ir al baño y pues ahí es en donde los espermatozoides son arrastrados y es a donde llegan a la orina. ¿no? O el orgasmo aneyaculatorio. En este sentido, el paciente siente, tiene esa sensación de que va a ocurrir la eyaculación, pero no hay una salida de líquido seminal. Y esto es, por ejemplo, por problemas prostáticos. En un paciente que tiene inflamación prostática, ¿no? cáncer en la próstata, pues genera una mayor liberación tanto de líquido seminal como favorece la liberación de espermas. Y entonces, si el paciente no es diabético, no tiene problemas eh, del sistema nervioso, no tiene problemas de depresión, no está consumiendo eh, o tratado con un ansiolítico, pero eh, tiene antecedentes prostáticos, pues lo muy seguro es que el paciente tiene inflamada la próstata o tiene cáncer de próstata, con el simple hecho de observar los espermatozoides en la orina. Entonces, algo que puede ser tan bonito como tener una mañana feliz, se puede convertir en algo completamente muy malo para el paciente. Entonces, he Ahí la relevancia, la importancia como químicos en el día a día de poner atención a lo que vemos, observar, identificar y tenemos que indagar. Es por eso que cada que vas al laboratorio te hacen un cuestionamiento. ¿Y qué comió? ¿Y hace cuánto tiempo? ¿Y tuvo relaciones sexuales? No, a veces como paciente pues te da pena, ¿no? Y dice bueno, ¿qué te importa? Es importante, para nosotros es importante, no para saber tu vida, no me interesa cuántas veces tienes relaciones sexuales, si tuviste mañana feliz o no, lo que me interesa es que cuando yo me sienta a analizar tu muestra y encuentre cosas como esta, pueda decir, ah, simplemente fue porque el paciente pues, me dijo que tuvo una mañana entretenida y listo, ahí se acaba. Pero si tú no me dices a mi químico clínico qué fue lo que hiciste, cómo recolectaste la muestra. Cuando yo me enfrento al microscopio, a la hora de analizar tu muestra, encuentro esto, pues entonces no sé qué pensar. Que puede ser algo tan bonito o algo tan grave como todo lo que te he comentado. Entonces, por eso es importante que a la hora de recolectar la muestra, a la hora de recibir las muestras en el laboratorio, tú como paciente digas la verdad, aunque te dé pena. Aunque te digas, bueno, es que este químico es bien chismoso, y quiere saber mi vida. No, no, no es eso. Sino es simplemente para que yo, cuando esté analizando, sepa de qué manera apoyarte. Entonces, eh, como una de las conclusiones de esta parte, digan la verdad. Cuando vayan a un laboratorio y les pregunten su última fecha de menstruación en el caso de mujeres, eh, cuándo fue tu última vez que hiciste, tuviste relaciones sexuales, eh, etcétera, pues dilo. A veces sí es un poco bochornoso, pero les digo, no es como para que nos enteremos de tu vida personal, sino es porque en este tipo de situaciones nosotros podamos tomar una decisión y decir oh, a este paciente hay que darle seguimiento o en el reporte hay que poner una observación para el médico a la hora de que la lea y de esta manera pues ayudamos a que el médico se dé cuenta de lo que te está pasando y tome el, las medidas adecuadas, solicite los estudios adecuados para que llegue al diagnóstico adecuado y por lo tanto al tratamiento adecuado. Eso sería la importancia y finalmente otra condición es la espermatorrea, ¿no? En este caso hay un derrame anormal del semen. ¿No? Aquí el paciente pues ni siquiera está excitado y entonces empieza a llevar a cabo eh, la liberación de semen o de líquido seminal, ¿no? Esto es muy eh, en condiciones fisiológicas es normal en los pubertos cuando empieza el despertar hormonal. Empiezan los picos máximos de testosterona y hace que el paciente tenga los famosos sueños húmedos en donde está soñando, está durmiendo eh, durante la noche hay picos de liberación importante de testosterona, lo que hace que esa testosterona empiece a comprimir, genera ese fenómeno en conjunto con los neurotransmisores de comprimir a las glándulas para que empiecen a liberar ¿no? las secreciones líquidas o los espermatozoides. Entonces, en conjunto, la presencia de estos espermatozoides en la orina pueden ser justamente por alteraciones en el sistema nervioso en donde compromete la cantidad. De neurotransmisores, y entonces esa cantidad de neurotransmisores afecta en la producción de los elementos del semen, pero también afectará la regulación en el caso de la uretra, en donde empieza a distorsionarse, ya no se genera la señalización adecuada. En donde entonces el efecto final es que nosotros podamos hacer que los espermas se vayan hacia otro lado, hacia la vejiga, y que entonces podamos observarlo en la orina. O también condiciones. Eh, psicopatológicas, ¿no? Como por ejemplo, si el paciente tiene depresión, trastornos de ansiedad, fobias, astenias, adversión sexual, entre otras condiciones, entonces esto me está diciendo que a nivel del sistema nervioso hay algo, hay una alteración. Y eso, aparte de que el paciente está deprimido, pues eso genera que el paciente no tenga actividad, una. Eh, en, esas ganas de tener esa eh, una actividad sexual activa, por ejemplo, y también pues compromete la funcionalidad del sistema. ¿no? Entonces también les decía la presencia de esos espermas en condiciones ya muy crónicas en donde pues no se percató eh, <coughs> el personal de salud que iniciaba con estos procesos, entonces cada vez es más evidente, les decía, entre mayor sea el daño, mayor es la cantidad de espermas que nosotros encontramos en la orina. Y entonces cuando encontramos ya una alta cantidad de espermas, se, lo podemos asociar con que el paciente tiene diabetes, pero ya en estados avanzados, muy crónicos, en donde ya tiene un proceso de un tumor, un proceso neoplásico, en el que el próstata no es como que el más común, que tenga problemas inmunes como la esclerosis múltiple, por ejemplo, daños en el sistema nervioso, Parkinson, por ejemplo, procesos o que previamente tuvo procesos quirúrgicos en el tracto geniturinario por traumatismos severos, no que sean recurrentes o por el consumo de medicamentos, ¿no? principalmente antidepresivos, beta-bloqueadores. O algunos otros, como es el atenonol o el propanolol, que son eh, fármacos que se recetan justamente en estos procesos eh, del paciente depresivos. Entonces, es importante que eh, nosotros, por ejemplo, en el área clínica, pues tengamos información ¿no? del paciente si está pasando por alguna de estas situaciones, para que entonces podamos ver o saber que si ese origen de los espermas en orina fue por una mañana feliz o fue por una condición ya no tan buena. ¿Sale? Entonces, en conclusión, si te solicitan un ego, no tengas una mañana feliz para evitar una mala interpretación de tus resultados. Y cuando el químico te diga una serie de cuestionamientos, no es para que se entere de tu vida, sino para que sepa que en el momento de analizar tu muestra de orina, si encuentra cosas un poco raras o que no tendrían que estar ahí, sepamos cómo actuar. ¿Sale? Entonces, eso sería lo que tenía preparado para ustedes. Espero les haya gustado y quedo atento a sus preguntas. No sé, Ulises, la verdad es que yo quedé fascinada y tengo demasiadas preguntas que creo que no alcanzaría el tiempo para, eh, para contestarlas todas, pero sí quiero lanzar una que otra. No sé, Ulises, qué comentarios tenga. También tengo una variedad, unas cuantas preguntas que incluso algunas se me fueron contestando al paso de, sí, de sí, la presentación. Sí. Porque desde, desde el inicio yo, dije, yo, yo conocía la palabra de espermatorrea, ¿no? Hoy te voy a preguntar si tiene que ver o no sé qué, y ahorita ya muy bien, Hugo no lo pues no no explicó. Pero pues sí, eh, dejen tus preguntas, eh, los que están acá en el chat, los que están viendo la transmisión, en los comentarios, vamos ahorita a pasarlas a, a Hugo y tratar de responderlas. Pero Karen... ¿quieres iniciar con una? A ver, deja, pongo en orden todo porque <laughs> sí fueron como varias algunas que fueron saliendo. Sí. Eh, déjenme ver, ¿cómo, cómo comencé? Mm. Ah, aquí está. Comentaba sobre la, lo, bueno, las alteraciones en cuanto Ajá. a los niveles hormonales, uh -huh. y en ese caso, ¿qué es, qué causas bueno, ¿cuáles serían la causa de estas alteraciones? Y si es que es, por ejemplo, un aumento o una disminución en la testosterona la que produce esto. Ok, bueno, en ese sentido, eh, lo que nosotros hemos visto en el grupo de investigación es que uh -huh. eh, estos cambios hormonales se dan eh, principalmente por la alteración metabólica. Eh, a nivel cerebral, eh, eh, diferentes tipos neuronales cerebrales tienen la capacidad de censar los niveles de glucosa y los nutrientes no lípidos por ejemplo cuando el paciente por ejemplo es diabético tiene una descompensación metabólica esos niveles altos de glucosa tienen un efecto a nivel hipotalámico en donde empiezan a cambiar la dinámica de liberación de los neurotransmisores a nivel cerebral y a nivel adenohipoficiario, que es en donde se lleva a cabo la principal o la mayoría síntesis de diferentes hormonas eso hace entonces que se cambie el switch y entonces la producción de testosterona a nivel testicular disminuya, por ejemplo. Ese sería un mecanismo, que las condiciones metabólicas afecten la, el, las glándulas a nivel cerebral. La otra es que les decía que genera cambios. En este caso, en condiciones de alteraciones metabólicas y en donde se presentan todo esto que les comentaba, disminuyen los niveles de testosterona. Es algo característico. Disminuyen los niveles de testosterona pero interesantemente incrementan los de otra hormona, que son los estrógenos, que eh, durante mucho tiempo en la endocrinología okay. se mencionaba los estrógenos, son las hormonas de la mujer. Las mujeres. Y la testosterona es del varón. Y entonces en este caso se invierte, los niveles de testosterona disminuyen y los de estrógenos incrementan, lo que es condicionante a la disfunción eréctil y a la eyaculación retrógrada. Y en la mujer pasa algo muy similar, pero en la mujer es inverso la mujer tiene más estrógenos y menos testosterona. Cuando la mujer uh -huh. tiene alteraciones metabólicas o lo que se conocen como quistes, por ejemplo, cuando tiene una, un periodo menstrual, una ovulación irregular, en este tipo de pacientes, pacientes, lo que pasa es que se invierte. Ahora sus niveles de testosterona empiezan a incrementar y lo de su estrógeno se empiezan a disminuir. Eso condiciona al desarrollo de un fenómeno que se conoce como síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo. Y condiciona el desarrollo de cáncer cervicouterino. En el varón, cáncer de próstata, en la mujer, cáncer cervicouterino. Creo que todavía tengo más dudas sobre hormonas, pero justamente recordando que tenemos una plática el viernes sobre hormonas, creo que las puedo reservar para ese día. Así que regresemos un poquito hacia la cuestión en cuanto a la orina. Creo que esta es una pregunta como un tanto más. Eh cultural, por decir de alguna manera, porque se dice muchas veces que a los hombres justamente cuando no llegan a término se les genera como pues dolor, digo, creo que Ulises podría explicar un poco mejor este, esta cuestión, eh, sí, sí, sí. pero ¿a qué se debe todo, 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 justamente todo. Este, este dolor cuando se retiene la situación? Ok, sí, en ese sentido, eh, antes de que se lleve a cabo la fase de término, de culmino que sería el orgasmo, se necesita eh, una, un pico máximo de liberación de neurotransmisores. Porque ese pico máximo de liberación de neurotransmisores lo que va a hacer es que literalmente va a exprimir a las glándulas y a las células que forman parte de la uretra para que el semen sea eliminado a cierta velocidad. Eh, ahí es vuelve más complicado porque la velocidad con la que es expulsada el semen depende de la carga de neurotransmisores, pero también depende de la cantidad de o eh, más bien del nivel de excitación del varón y también depende de la abstinencia sexual. Entre más días el paciente no tenga una eyaculación, pues empieza a acumular todo el semen, todos los componentes y pues es mayor la cantidad de semen y a una mayor velocidad. Entonces, en ese sentido lo que pasa es que empieza, inicia la sensación, la liberación del neurotransmisor, pero ching, se bloquea, y entonces la función de los neurotransmisores, bueno, de los miles de funciones, es hacer una constricción, contraer, es como empezar a preparar todo el sistema para después empujar, y entonces se bloquea, y entonces se contrae todo el sistema, lo que hace entonces que el varón sienta esa sensación de dolor. Vaya, eso eso resuelve Ajá. muchas cosas y resuelve no, muchos ah, muchos bien. muchos rumores que han... <laughs> hay aquí la pregunta de Mary nos pone nos podría explicar un poquito sobre los cristales por qué unos se ven en 3D y otros aplanados eso es una cosa maravillosa ¿eh? las fotografías de los cristales están impresionantes sí. Sí, ok. Bueno, eh, yo, por ejemplo, doy clases de acá en la facultad de química clínica 3, por ejemplo, que es en donde evaluamos todo el riñón, ¿no? Tenemos todo un semestre para evaluar esa parte. La formación de los cristales es algo interesante y es muy complejo, eh, porque eso me está indicando que empieza a haber una desregulación en el funcionamiento renal. Eh, los cristales provienen de sales, de elementos de un cation y de un anion, una molécula con carga positiva y una negativa que tengan cierta capacidad eh, que se conociera como el, con la constante de solubilidad, ¿no? Como químicos, pues eh, vemos esa parte, ¿no? De qué tan fácilmente se pueden precipitar. Eh, entre más tú tengas los elementos, ¿no? Por ejemplo, hay unos que son oxalatos cálcicos o fosfatos de calcio. Sus elementos son fosfatos y calcio. Entre mayor sea la cantidad de esos elementos que tengas, son como los ladrillos, la materia prima para generar el cristal. Entre más, más elementos, más materia prima tengas, pues más grande vas a poder hacer la casa, más grande vas a poder hacer el cristal. Entonces, eh, si tú tienes una materia prima restringida, pues vas a tener cristales aplanados. Son, no, no es que sean planos, sino tienen una estructura tridimensional. Al microscopio, como vamos en capas, en diferentes campos de enfoque, pues nada más vemos una estructura plana, pero realmente es tridimensional. El punto es que entre mayor sea la cantidad de esos elementos de ese cristal, mayor, por ejemplo, pues será el grosor y el tamaño del cristal. Además que, pues para que se crezca más, más grande, pues necesitamos que esté más tiempo en la orina. Una característica clásica de un paciente con daño renal es que dejan de hacer pipí. La cantidad de orina que genera un paciente con daño renal cada vez es menor. Eso hace que la poca orina que se genere, Tarda más tiempo en los riñones. Y entonces, como hay una deregulación renal, hay más materia prima. Y como la orina se va generando de poquito en poquito, da chance a que todos esos elementos se empiecen a compactar, dando pauta a la formación de esos cristales cada vez más grandes y más eh, con más efecto tridimensional. Conclusión, tomen agüita, por favor. Porque si sí, cuando pasó las imágenes, imaginar que eso salga por tu tracto, no, 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 no es sí, sí. Las impresionante, se ven bonitas, pero no es bonito <laughs> bien lo dijo, está preciosa la imagen, la verdad sí, sí pero ¿sí? Te sí. Te... muchas edades, bueno no muchas, pero algunas enfermedades como incluso patologías tienen como rangos de edades, este, a tal edad es más probable Creo que se le fue la conexión. Sí, no, escuché nada más. Me quedé sí, no, aquí. no, yo tampoco la escucho. Sí, yo creo que se le ha de haber ido la conexión, efectivamente. Lo malo es que ya no terminó la pregunta. Ah, bueno, ya regresó, creo. Me parece que ya. ¿Y ya se fue otra vez? Ya se fue. Bueno, no te alcancé a escuchar, pero entendiendo más o menos, sería, o la idea sería como que si hay un rango de edad en la donde se puede presentar estas condiciones. Ya regresó, no sé si. Sí. Ya, yo entendí más o decir, menos ya. lo mismo. Y justo, si hay un rango de edad o promedio en el cual se puedan llegar a presentar o a cualquier edad. Ok, mira, si yo te dijera lo que dice la bibliografía de hace 30, 40 años. Diría que este tipo de condiciones de cristales y todo se da en personas de la tercera edad adulta, de 50 a 60 años. Eso sería en la biología de 30 a 40 años. Considerando la evidencia clínica actual, te puedo decir que hay gente inclusive de veintitantos años que ya está presentando esto. Es muy triste y es muy preocupante. Y se veía venir. Eh, tú ve a una primaria, a un kinder y ve la cantidad de obesidad de los niños con obesidad. Les decía que dentro de esas determinantes la obesidad genera alteraciones endocrinas. Entonces, desde ese momento, desde que el niño todavía ni siquiera tiene su despertar hormonal, ya está teniendo alteraciones a nivel cerebral. No. Entonces, es por eso que ahora vemos a niñas, por ejemplo, de primaria de 10, 11 años que ya están empezando su ciclo menstrual vemos cada vez a niños que todavía apenas van en primaria y están más grandes que tú. Y les preguntas su edad y ya parecen de 20 y apenas tienen 10, 11 años. Y eso es justamente por la mala alimentación que tenemos que está generando una desregulación tremenda a nivel cerebral en donde está comprometiendo la parte hormonal. Entonces, cáncer de próstata, te decían, después de los 40 años y con el proptólogo para que te haga el clásico estudio. Eso era antes, ahora desde los 25, 30 años hay quienes ya tienen cáncer de próstata. Entonces, la respuesta es, pues desde los 20 hasta antes es desafortunadamente que en nuestro país se están presentando este tipo de condiciones por la mala alimentación que tenemos, por la mala cultura de salud, que pues no voy al médico hasta que me sienta yo mal y eso hace que pues se vaya complicando todo. Entonces, desafortunadamente así es. Sí, ¿no? y creo que no es la única patología que lo presenta. Como que de repente vemos eh, ahora, justamente, ¿no? los casos de diabetes que han ido incrementando, desarrollándose. Diabetes tipo 2 en niños, infantil, sí es bastante. Deja bastantes cosas que pensar, realmente. Así es. Muchísimas. Por eso hay que alimentarnos bien y hacer ejercicio. ¿No? Si somos estudiantes, es, es complicado, ¿no? Por el ritmo de vida que se tiene. Pero tenemos que darnos. Eh, oportunidad de organizarnos porque sí desafortunadamente esto cada vez va más hacia la alta sí es una triste realidad que estamos viviendo y sigamos con, con algunas preguntas no sé si Ulises tengas otra o si ya se estabilizó tu internet <laughs> pues internet sigue fallando tengo miedo a que me saque a ver sí yo tengo otra pregunta pero no sé. Okay. Pero vamos a poner primero una de, de chat. Y ahorita pues, pasamos con una tuya, Karen, y después con otra. Pone, ¿es bueno o malo que los hombres se masturben diario o muy cotidianamente? Mm, ok, híjole. Buena pregunta. <risa> <risa> mm, un poco complicado de responder porque depende de cada uno de los individuos. De en primera instancia podría decir no hay ningún problema. Eh, el proceso de espermatogénesis, que es el proceso de formación de espermas en el humano, tarda 74 días. Cada 74 días nosotros los varones generamos espermas nuevos. Pero tenemos un desfase hormonal en donde todos los días tenemos espermatozoides. No, no hay ningún problema, no nos quedamos sin reservas. De lo que sí nos quedamos sin reservas es de los componentes del líquido seminal que son generadas por las secreciones de la próstata, la vesícula seminal. Entonces, por ejemplo, si un varón tiene, eh, ya sea por masturbación o actos sexuales, tres, cuatro, cinco al día, al principio la cantidad de semen es mucha, pero conforme van pasando los eventos de orgasmo, nos vamos quedando sin reservas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el sistema en conjunto, todas las glándulas... Senza, no que pues hay una demanda excesiva de secreciones y entonces las células dicen: Ok, hay que poner a trabajarnos. Si trabajábamos al 50%, pues ahora vamos al 70%, 80% para abastecer las necesidades de líquido seminal, por ejemplo. Y eso genera un mecanismo de adaptación celular que se conoce como hipertrofia e hiperplasia. Hipertrofia, la célula empieza a incrementar. Hiperplasia, así de chin, no nos damos abasto, necesitamos más células. Entran en división celular. Y estos mismos mecanismos de adaptación, hipertrofia hiperplasia, son característicos en los procesos neoplásicos. Al final de cuentas, entonces, si el paciente, eh, supongamos que pues, tiene una vida sexual muy, muy activa o se masturba muy, muy seguido durante mucho tiempo, entonces estás condicionando al sistema al desarrollo de cáncer, principalmente de próstata, que es como que el más susceptible. No te digo que con que hayas tenido eh, relaciones sexuales cinco veces durante una semana, chino, ¿no? ya te va a dar el desarrollo de cáncer de próstata. No, no, esos son procesos crónicos que son durante muchos años. Pero si tú frecuentas este, exceder esta parte, pues entonces tú estás condicionando al sistema a que se adapte. ¿no? Que requiera o que cubra con esas necesidades, pero como desventaja, estás condicionando a tu sistema a que en determinado tiempo, si tienes la genética, tienes la condición metabólica, factores ambientales, etcétera, puedes favorecer el desarrollo de algún tipo de cáncer testicular o prostático. Pero repito, sería en cuestión de muchos años, no es de que ya en una semana ya estés. Por cáncer de próstata. Sí. Espero haber respondido a la pregunta yo creo que sí, bueno, al menos a mí me quedó bastante eh, claro y vaya dato, realmente creo que no uno no podría llegar a dimensionar los efectos que puede tener cierta acción en el cuerpo claro. y en vista de que otra vez Ulises le está fallando el internet, me parece eh, a mí me gustaría preguntar ¿por qué eh, dentro de estas causas que, que comentó, había un término que de hecho creo que ni siquiera logré apuntar bien que es la linfadenectopatía Renal. Y la pregunta es: justamente, creo que ni siquiera lo dije bien, ¿y es qué es eso? Ay, no recuerdo. ¿En qué parte dije eso? Eh, Venía en una de las diapositivas donde venían como las causas, un poquito después de lo de la neuropatía eh, mm. diabética. Ya no se ve mi presentación, ¿verdad? No, sí, sí, ahorita la ponemos. Okay. Aquí está. Necesito ver la diapo para. Uh, no sé si se ve las diapos. Se ve la pantalla en negro. A ver, a ver, a ver, paso a la otra. Ah, acá está. ¿Y ya, ya se están cambiando? Ah, sí, 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 ya cargaron. Acá, ¿verdad? Eh, aquí, la linfa sí. de, de Ok. Ahí eh, es Ajá. un proceso quirúrgico en donde se extraen los ganglios linfáticos que tiene propiamente el sistema renal. ¿Sale? Uh -huh. Entonces, eh, todos los tejidos, nuestros órganos, tienen un reservorio de células inmunológicas. Entonces, cuando hay procesos eh, eh, inmunológicos, eh, hay una sobrereactividad de estas células en donde tenemos que extirparlos. Por ejemplo, es un procedimiento quirúrgico en donde se extraen los ganglios linfáticos justamente de esa región, en este caso de la región okay. Es para evitar justamente ah. la inflamación o la sobreactivación inmunológica en ese sistema. Vaya, muchas gracias por responder. Y otra cuestión es que comentó la neuropatía diabética en cuanto a los hombres que puede estar correlacionada con este tipo de, de patologías. Y evidentemente, no soy hombre, me encantó cómo lo explicó, pero en mujeres, ¿qué es lo que conlleva eh, el presentar este, la, bueno, la neuropatía diabética? Ok, en el caso de, de la mujer, acá está asociado con problemas de fertilidad en el sentido de que eh, cuando se lleva a cabo el proceso de fecundación de manera eficiente, efectiva pues entonces eh, se necesita que se lleve a cabo la implantación de ese huevo fecundado, de ese óvulo con el espermatozoide, en el útero, que es en el lugar en donde se va a generar eh, la adhesión del huevo fecundado hacia el útero propiamente, donde va a estar ahí durante los próximos nueve meses. En este sentido, eh, los neurotransmisores a nivel del útero lo que van a regular son esos procesos de contracción uterina. Y también en la parte hormonal van a conllevar a la liberación, a las secreciones vaginales que van a modular eh, justamente, generar el microambiente relativamente viscoso para que entonces ese huevo fecundado pueda adherirse a la capa uterina. Entonces, estas regulaciones eh, de neuropatía, por ejemplo, lo que hacen en el útero específicamente es que van a empezar a generar esas contr contracciones a nivel uterino que van a impedir que el huevo fecundado se implante. Y eso generará entonces que en la mujer haya abortos espontáneos, por ejemplo. Vaya, esto, la verdad es que todo el mecanismo fisiológico, el hecho de imaginarlo, creo que le vuela a las neuronas a más de uno. Sí. Eh, en este caso, eh, bueno, me parece que ya no hay más preguntas en parte del chat. Ulises, evidentemente, no tiene internet todavía. No sé si... Eh, se le haya caído o cuál haya sido la situación y eh, igual tenemos como la, la siguiente ponencia así que tristemente llegamos al, al, al final de la charla la verdad es que a nombre tanto de Ulises como mío estamos muy 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 agradecidos de que haya aceptado la invitación a través de, eh, de América a, la, a quien también le agradecemos muchísimo y es una persona muy, 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 muy estimada por nosotros. Y en verdad, muchas gracias por compartirnos un poquito de su conocimiento, tanto a Ulises como a mí, como a las personas que nos acompañaron y a quienes vean posteriormente esta charla. Muchas gracias a ustedes por la invitación, es un placer y espero que sea la primera de muchas oportunidades. Muchas, muchas, muchas gracias por, por esto. Eh, bueno, ya ya regresó. ¿Felices? Ah, oye, nadie no, disculpa. No, Mi internet se murió por un momento y fue un caos. Un caos. <laughs> es que no podemos prever, por más que queremos, el... <laughs> repasan. ¿no? Es parte del show Si sí, pasa cuando sucede. Sí. si <laughs> al... <Pero así> llega <laughs> al, 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 al final. <laughs> ah, muchas gracias también por, por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes. Un placer estar con ustedes. Y pues, pues bueno, creo que efectivamente nos vamos, pero al ratito eh, llega Ani con otra plática. No más es que igual está teniendo problemas técnicos, entonces vamos a tardar un poquito. <laughs> pero no se despeguen, ahora sí como dicen en. El... Eh, en la tela abierta, no, no se despegue, vamos a comerciales pequeñas desventajas de la cuestión virtual, y nuevamente muchísimas gracias en verdad por habernos compartido un poquito de esto en verdad esperamos que, eh, que sea de, bueno, que sea del disfrute al menos yo disfruté demasiado la presentación no sé si sea característico de la web que hagan las presentaciones así de dinámicas con las animaciones, los memes, etcétera. pero personalmente la disfruté este muchísimo la Así acostumbro a las clases porque es que si no, muy muy bien, se vuelve monótono, así pierdes la in el interés, la atención del público. Entonces, espero que haya cumplido sus expectativas y que les haya llamado la atención el tema, espero no haberlos defraudado. Muchísimo, ah, la verdad David, es que, insisto, no, yo tengo no, todavía demasiadas bien. preguntas. <laughs> Pero sí, es algo bastante, bastante interesante y bastante bonito el trabajo que hacen en, en la química clínica. Y de verdad es un es un gusto haberlo, bueno, conocido aunque sea virtualmente y tener esta convivencia mediante la charla. Así que muchas, muchas, muchas gracias por ello. No de qué, espero que pronto vengan acá por Puebla y serán bien recibidos para que nos podamos conocer personalmente. Pronto, Felizmente ya andaremos. Pronto, ¿eh? y por acá vamos. Son bienvenidos, esta es su casa. Muchas, Ay, muchas, 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 muchas gracias. Y pues creo que damos por terminada la primera charla de la semana de la química, primera pero no última, y no única, así que como dijo Ulises, los esperamos en un rato. Y seguimos en esta pequeña semana. Muchas gracias por habernos acompañado. Y eso ha sido todo por esta hora. Gracias, hasta luego. Adiós. Adiós.